Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le queremos contar que este libro que hoy ve la luz lleva muchos años ya de realización, casi 3 años. El libro cuenta una historia de una muestra que se realizó también en esta sala, en estas salas contiguas, y nos pareció muy, bueno, a través de brillante idea de la amiga Ana Luisa Condone, que hiciéramos un libro que tiene un carácter didáctico también, porque además de mostrar lo que se hizo en la muestra y lo que, como fue la muestra, para nosotros no fue una muestra más, tuvo mucha repercusión, porque tuvo mucha gente que nos apoyó mucho, gente que colaboró y participó, un rol fundamental que tuvo aquí la, en ese entonces, la editora Graciela Yambe, de este espacio, que nos apoyó mucho, y también de las guías y los guías que estuvieron durante la muestra. La exposición se realizó en junio del 2011 y desde entonces estuvo hasta julio y bueno, desde entonces contamos con los amigos que están siempre, que nos acompañan, que nos ayudan, que participan desinteresadamente. Yo les cuento que el libro es una edición limitada y que va a ser distribuido en las escuelas de arte y bibliotecas de Córdoba y del interior del país. Y especialmente los agradecimientos, además de Ana Luisa, de Graciela, de Bettina, Polioto, que escribió. De Celia Matosco y trabajar junto a Abby, que fue, somos dos generaciones distintas, pero bueno, la muestra se produjo porque trabajábamos en un tema común, Relatos de la Argentina. Y eso nos llevó a hacer la muestra juntas y después a seguir trabajando. Fue mi alumna, yo estoy muy orgullosa, y a la licenciada Marco del Pón también, que no puede venir hoy. Queremos agradecer sus escritos y sobre todo queremos agradecer a nuestras familias. Quiero agradecer la presencia en especial de mi hermano hoy aquí y de mi hija. Y bueno, ya me voy a emocionar, entonces paso. Bueno, muchas gracias. Redes, sino todo lo contrario. Y
y lo hemos hecho desde el icono, desde el icónico, desde lo, desde el humor, desde una revisión desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Y toda esa composición, esa palabra para mí es muy importante, una composición que yo aprendí en la materia, composición práctica de la Victor Marta, en la cual fui su alumna. La composición no es solamente espacial, sino que es una composición que tiene que ver con la vida. Y esa vida argentina nuestra fue la que nos unió. Entonces, entre asados y reuniones y muchas comidoras, la verdad que algunas veces hemos participado de esas comidoras, fue forjando toda una cuestión, ¿no? Un montón de discusiones, un cambio de opiniones, y en un momento nos dimos cuenta que estábamos trabajando sobre lo mismo. Preocupada por un país y por una imagen que teníamos de este país, en el que estamos, somos parte. La muestra fue completa, fue muy gustosa de realizar. El espacio de ser inaugurado ese año era todo un desafío, como todo espacio nuevo que no se sabe qué va a ocurrir. Los espacios que ya están asentados y tienen muchos años, no sabía qué atenerse, pero los espacios nuevos son todos un desafío. Graciela hizo maravillas con el presupuesto, porque la muestra además fue costosa, además de gustosa. Había mucha técnica, había muchas cuestiones de montaje raras. Realmente se pudo llevar adelante. Tuvimos un equipo de montaje, además de la gente del museo, joven que se portó de mis maravillas, que lo voy a nombrar porque los adoro. La tenemos allá a Ana Sol, que estuvo trabajando en la parte de iluminación, a Diego, que a su vez hoy va a ser de mozo, está por ahí atrás, que sigue colaborando. Estuvo también Facundo Carrizo, estuvo también Mariana Sosa y Juliana Maranino Tachera. Trabajando 4 días intensísimamente, porque teníamos muy poco todos los tiempos, de la mañana a la noche y durante la noche. Y el agradecimiento mío también va para Ana, para todos los que participaron en el libro, para Bettina, para Celia, pero también para 2 escritores que pusieron sus poesías en el catálogo, que forma parte del libro. Rodrigo Garín, que podía venir hoy porque está trabajando, y Mariana Cuesta, que se fue, le dedicó las palabras a Marta. Y el otro agradecimiento grande es también para mi familia chica y mi familia grande. Y de la familia ampliada, de la familia de todos los amigos que apoyaron y decían, che, no, pero esa técnica la tenés que resolver de tal forma, porque bueno, como era todo multimedial, eran algunas cosas nuevas, y uno empezaba a averiguar, no, pero esto como lo hago así, y uno se levantaba el teléfono y decía, mirá, la tenés que resolver así, no, ¿qué haces así? Y a lo mejor te olvidaba y al rato recibías un mail y alguien te decía, no, ya tengo una solución para lo que estaba buscando. Y vos te habías olvidado que le habías pedido a esa persona ese favor o le habías consultado eso. Fue una muestra muy, 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 muy interesante en ese sentido. Estoy pilando un montón, que hace calor, pues muy nervioso. Las dos cosas, ¿no? Así que, bueno, el libro está saliendo, yo agradezco todos los agradecimientos habido y por haber. No me quiero emocionar.